Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a la gran final del rugby metropolitano Arusha. Nuestro saludo desde San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica. Se enfrenta al Stade Francés, un ambiente fantástico. Estamos viviendo aquí los contrafuertes cordilleranos para la disputa del trofeo de campeón de los dos mejores equipos entre 12 de la Liga Metropolitana del Rugby. Los equipos ya están entrando a la cancha, gran cantidad de público, aproximadamente 2.500 espectadores en las tribunas de San Carlos de Apoquindo. Para los comentarios técnicos tenemos a uno que sabe, exjugador, es argentino, entrenó en nuestro país, Gonzalo Lenaín, qué gusto de saludarte. Una final de miedo tendremos, ¿ah? Dos equipos bastante cerrados, pero tenemos la esperanza que nos brinden un juego vistoso en esta gran final. Exactamente, Marcelo. Dos equipos que se desarrollan bastante en el juego cerrado, bastante en el juego de fútbol. Esperemos ver un juego desplegado para alegría nuestra, más que de ellos. Veremos cómo se desarrolla esta final, que todos saben, tiene condimentos especiales por ser una final. Gonzalo Lenaín, nuestro especialista para los comentarios técnicos y en cancha con los protagonistas para las informaciones, todo el trabajo periodístico de Javier Carrera. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva transmisión estelar de CDO. Un gusto saludarte, Marcelo, un gusto saludarte también, Gonzalo, a todos los amigos que nos están presenciando. Dos equipos, como lo adelantabas tú, de juego cerrado y que tuvieron semifinales también muy cerradas. Ya les contaré los resultados. Aquí tenemos la formación de Stade Francés. Cristian Huerta, la primera línea, Jorge Monsalve, José Figueroa, Porter, Nelson Brive. En la segunda línea tenemos a Molinares, Telechea, Francisco Vera. Y arriba, José Tomás Santander, Francisco Fuentes, Ignacio Rocco, Inti Úbeda, Claudio Iturra, Zamorano y Sebastián Vargas. Universidad Católica forma con Andrés Silva, Sebastián Parra, Francisco Silva, Javier Mazanés, José Tomás Munita, Diego Trujillo, Agustín Rodríguez, Cristian Mansur, Juan Pablo Perrota, José Tomás Barahona, Nicolás Maguire, Eduardo Moyano, José Ignacio Larenas, Máximo Especiali y Humberto Chacaltana. Se apagó. Señoras y señores, estamos con el rugby, con la gran final desde San Carlos de Apoquindo. De azul, el elenco de Stade Francés. Ahí está el pitazo inicial, ha comenzado la gran final entre Stade, que carga de derecha a izquierda de su pantalla, los cruzados en sentido contrario. Referí central del partido es Jason Mora, Argentina. Jason Mora entonces es el referí central. Referí argentino, esperemos que nos haga quedar bien. Son los primeros instantes de partido. Hay un scrum. Ahí está el scrum. A favor de Católica. Está defendiendo en plena zona de 22. Bien, vamos a ver cómo se desenvuelve estos primeros minutos. Acá se van a medir fuerzas. Ahí está el scrum entonces, favorable Stade Francés. Recién ha comenzado el partido. Se va a cumplir el primer minuto de juego. Ahí está el scrum. Claro, lanza Católica, pero en realidad es favorable, como dices tú, Marcelo, a Stade Francés. Porque está en plena zona de 22. Cuclillas. Desde la zona de 22, tomarse. Entonces. Chap. Ahí está la indicación del árbitro. Hay penal del ataque, en este caso está Francés. Penal. La juega Católica. Está marcando que se derrumba el scrum. En estos primeros minutos se iban a medir fuerzas, así que era de suponer que podía pasar esto, una infracción, rápidamente. No hay viento, parece, tampoco sol en contra para ninguno. Está grato, ¿ah? Está grato, sí. el ambiente, la temperatura aquí. En los contrafuertes cordilleranos, en este complejo deportivo extraordinario de la Universidad Católica. Vemos a Mocay allí. Primer line. Ahí está el line out. Line para Católica, se mueven las torres. Se confundieron. Lo ejecutó Sebastián Parra. ¡No va a ser 23! ¡23 blanco! Ahí está la recepción de parte de Monsalve. Pelota cargada del 9, tratando de despejar, de sacar el juego, de poner el juego en el campo contrario. Otra vez el tiro largo. La recepción para Universidad Católica comienza a gestar el ataque. El cuadro cruzado. Buscando por izquierda, la pelota se va. Va a ser nuevo line out en esta ocasión a favor del conjunto de Stade Francés. No avance.
primeros minutos están buscando poner el juego en el campo contrario. Ambos tratando de poner el juego en el campo contrario, no importa la posesión. Priorizando poner el juego en el campo contrario. Esta es la final del rugby metropolitano Arusa, torneo de apertura. Los locales, la Universidad Católica, fueron campeones el 2013, el último torneo en donde obtuvo título de campeón en el apertura Stade Francés fue hace mucho ya, en el año 2001. Está jugando Stade, abriendo el juego hacia la banda izquierda. Por acá aparece con el 15 Cristian Huerta. El rack atrás. ¡Libera Blanco! Ambos sacaron sus propios lines. En la prueba de medirse en el line, ambos pudieron defender sus posiciones. Y ahí está el juego cerrado que dijimos. El juego de pick and go, el juego de cerrar la cancha, el juego de forward. Y una nueva infracción. Es un mall injugable, no tiene que salir. Es mall. Es un mall, la pelota no sale de adentro del mall, de la formación, de los jugadores, no ve el referee una posible salida, entonces para el juego y da scrum para el equipo contrario. Escuchábamos una voz ahí, ese es el coach, uno de los coaches, Javier Herrera. Sí, efectivamente es uno de los integrantes de los cuerpos técnicos, los que está permitido en estar al borde de la cancha. En el caso está Francés, Daniel Urtursa y Francisco Valdés. En el caso de Universidad Católica, Bernardo García y Sebastián Gajardo, los cuerpos técnicos. Se va a poner la pelota en movimiento. Otro scrum. Ahora el primero terminó en penal, se fue al piso. Veamos cómo sale este. Tomarse. Hay la indicación del árbitro. ¡Quieto! Se ejecuta el scrum. Y ahí va el balón al piso. Adentro 8. Lo saca Universidad Católica. Se levanta el 6. Eso no puede ser, pero... Se va Juan Pablo Perrota. Y en la fin, el Daimon no persigue. Juego cerrado ahora de Católica. Juego para establecer posesión, establecer las bases. Va tomando el balón, camiseta número 21. Joaquín Ricci en la Universidad Católica. Estamos 0-0 en esta gran final. Se van a cumplir los 5 minutos del primer tiempo. Se va Católica por esa banda a través de José Tomás Munita. Bien. Ahí va Católica, atención, intentando por izquierda. A las manos de Larenas. Ambos haciendo el libreto, ¿no? Lo que dice el librito de qué hay que hacer. Primeras dos formaciones, juntando gente para después abrir la pelota. Al principio, los primeros minutos, todos respetando lo que dice el librito. Veamos si las fases pueden seguir. Si pueden seguir prosperando con el pase de minutos. En esta oportunidad un penal a favor de Católica, no estaba soltando uno de los jugadores al jugador tacleado. Penal para la Universidad Católica, prácticamente en la línea de 22 metros, un poquitito más adentro. Y eligen patear la line, ¿eh? Van por el try. Igual vimos a Javier Mazanés, puede ser. Sí, Mazanés. Y al 4. Por arriba de la formación. Yo creo que por eso cortó la ventaja y le dio penal para Católica. Ahí está el juego para la Universidad Católica. Se ejecuta el scrum. El que saltó. Camiseta número 6, Rodríguez. Trujillo, perdón. Están a 2 metros del ingol. Ahí está, se desprendió. Try. Ahí try, señores. El primer try de partido. Los primeros 5 puntos para la Universidad Católica en esta final de la Arusa. Diego Trujillo, el autor de la primera conquista cruzada. Diego Trujillo con el número 6. Bien, la clave del line y mall. Line y mall, se tienen confianza, los hombres de blanco, se desprende las formaciones de la cola del mall y ya nadie los podía parar. Están todos los de Stade formando ese mall cuando se desprenden esos dos jugadores. Ahí se ve, mira, perfecto. El 6 lo acompaña. José Tomás Barahona va a efectuar el kick de conversión. Puede sumar 2 más el cuadro cruzado.
Ahí está Barahona. Está Barahona. Y adentro, señores, dos más para la universidad. No, no, fuera. Fuera. Se fue larga, ancha, perdón, esa pelota. Afuera, 8 minutos de juego, 5-0. Desde San Carlos de Apoquindo, CDO, el canal de todos los deportes, con el rugby metropolitano en la final entre la Universidad Católica y Stade Francés. Muy importante la salida, a ver cómo se predispone ahora el equipo cruzado para mantener la ventaja. Se retoma el juego después del primer try de juego favorable a los cruzados. Estando por el costado izquierdo. La pelota que no pasa los 10 metros y por lo tanto se vuelve a un scrum en el centro de la cancha, Gonzalo. Sí, exactamente, scrum en medio de la cancha, la pelota no pasa. Un error involuntario, error no forzado, como dirían en el tenis. Claro. De Stad. Ahí va el scrum. Que es a favor de la Universidad Católica. Pero Católica presenta un solo frente de ataque. Raro, generalmente cuando hay un esclavo en mitad de cancha, el equipo que ataca presenta dos frentes de ataque para dividir la defensa. Ahí está. Toda la fuerza de los chicos en el scrum. Ahí va la pelota abriendo por la derecha la Universidad Católica. Juan Pablo Perrota, ahora el intento a la segunda línea con Mazanés. Buen tacle. Cuenta que forzando el penal. Tenía razón tú en el inicio, juego muy cerrado, nos están presentando ambos equipos. Entonces Crown tuvo Católica, los dos sacó, buena jugada, pero después se desarma. Va para atrás, buen tackle de jugador número 5. Ignacio Rocco. Ignacio Rocco. Se está finalmente con el número 5 él. Cargando, está el francés con Huerta. Oh. Inteligencias en el fondo. Un jugador que ataca, va profundo y tira pase a nadie. Me corrijo, Marcelo. Inti Úbeda está con la camiseta 5. No está con el 4, sino que con la camiseta 5. Más atrás. Ignacio Rocco con el 16. Gracias. Ahí está, bien, está perfecto. Pasando, se viene a toda velocidad, atención, José María Figueroa. Bien, tienen que darle velocidad ahora, tienen que dar velocidad, ya se tardaron mucho, enlentecieron el juego. Vuelven a jugar cerrado. Ahí está, Stad. El que va al piso es Úbeda. Jugador va al suelo, exacto, ahí está. Retención. Exacto, pero ¿por qué? Porque el jugador tacleado va al suelo, el jugador que taclea suelta al jugador tacleado y el jugador tacleado tiene que soltar la pelota. Se puede volver a parar y puede volver a agarrar la pelota, pero no puede quedarse con la pelota agarrada en el suelo. Ejecutó la Universidad Católica a través de Perrota. Hay una incidencia de penales un tanto más alta en esta francés, Gonzalo, ¿no? Sí, parece que están un poco pasados de... Eso pasa, ¿viste? En las finales... la ansiedad del juego te lleva a cometer penales, pero con el transcurso de los minutos yo creo que se van a ir normalizando. Está comentando Gonzalo Lenaín en esta transmisión de CDO con la final del rugby metropolitano, torneo Arusa, desde San Carlos de Apoquindo. Ahí va el scrum. Line. Capitán, vení. Line pasado, parece que le está cobrando tackle en el aire. No hay más de ese ni hay nadie. Ya, perfecto. Ok. Echaba clarito el árbitro. Poste, caballero. Estaba hablando con el capitán de Stade, Felipe Porter. Felipe Porter. Poste. Seguramente le advertía esta la cantidad de penales. Y si se sigue repitiendo esta situación, puede haber alguna suspensión temporal o sin VIN. Va hacia los palos entonces. José Tomás Barahona, número 10 de Católica. Ahí está el penal para la Universidad Católica, Barahona, con la posibilidad de aumentar. ¿Está un poquito adelante, Javier, de la mitad de la cancha? Sí, está a unos 40 metros, te diría. Bien. Ahí está Barahona. Ahí se ve perfecto.
No, está pasado, está bastante pasado de la línea de 40. Barahona, Barahona. Llegó. Y adentro, señores. Anota de penal Barahona. Bien. Tres puntos la cuenta entonces. 8 para Católica, 0 para Estad. ¿Qué pasa con Estad que no anota? Estad está un poquito ansioso, me parece. Vamos a ver cuando ahora, cuando agarre la pelota, si se saca la ansiedad y empieza a jugar a lo que ellos saben hacer. Que lo hicieron muy bien contra Cops. Es un clásico también, ¿no? Este, no hay que sacarle la chapa de clásico que pesa doble en los jugadores. Hacía rato que estos clubes no estaban en una final, Javiera, dejando ahí el dominio de los colegios ingleses en el rugby. Exactamente, recordando la final del año pasado que fue Cobs ante un Reds. Ojo que hay un entrevero ahí. Sí, el jugador hace un knock-on, el 15, necesariamente el cruzado va a taclearlo igual. Tiene que haber escuchado el silbato, a ver qué decisión va a tomar el referee al respecto. Casi toda la primera línea católica todavía con algún problema con los rivales de Estado. Mira, ahí va. Ahí está. No, bueno, eso ya fue después. Está creado, levanta encima, hace un tacle agresivo, innecesario. A ver qué decisión toma el referee argentino. Totalmente innecesario. Sí, ya habíamos tocado. Escúchame a mí. No lo voy a hacer si fue totalmente innecesario lo que hace. Toco el silbato y el señor cae 3 segundos después. Esa amonestación, afuera. Exacto. Después del penal. Lo dijo él. Hay tarjeta amarilla sin BIM para Nicolás Maguire, camiseta 11. De la Universidad Católica, 10 minutos entonces fuera de la cancha. Perfecto, senta precedente para cortar con este tema. Esto de las llegadas tarde después de desprenderse de la pelota. ¿Quién es el jugador que está con amarilla, Javier? Nicolás Maguire, camiseta 11. Se queda con 14 jugadores entonces. El cuadro cruzado. Ahí vemos a la hinchada. Exacto. Linda cantidad de gente, ¿eh? Sí, deben haber alrededor de 2.000 a 2.500 personas aquí en el Estadio de Atletismo de San Carlos de Apoquindo. Voy a clarificar un número de camiseta que también una modificación. Cristian Mansur, el octavo de Católica, está con la camiseta 21, el capitán cruzado. Mansur con el 21 entonces. Bien, Católica perdió un win. Veamos si está, sabe aprovechar eso. Si busca pelotas cruzadas atrás de ese win que no está. O si busca extender la cancha, ensanchar la cancha para darle continuidad al ataque. Ahí sale jugando Stad. ¡Salí blanco! Bien. Se ensucia la pelota. Si no sale rápido, Stad no va a poder sacar ventaja del hombre de más que tiene. Está con amarilla entonces Maguire en la Universidad Católica. Logra sacar Stad. No con, ¿no? No con. Marcelo, déjame mandarles un fuerte abrazo a mi equipo, a mis amigos de Gauchos, que hoy salieron campeones en la categoría Desarrollo por segundo año consecutivo. Qué bonito el nombre de Desarrollo, ¿eh? Pero son viejos cracks del rugby, ¿no? Exacto, desarrollamos nuestro rugby a los 43 años. Tranquilizar un poquito, ¿sí? Listo, organicémoslo. Un poco lo que te dije, viste que están un poco pasados de vuelta. Es una final, es un clásico, es normal. Sí, nuevamente entonces habla con el capitán, el referee Jason Mola, el capitán de Stad, que es Felipe Porter. El referee argentino. Hombre de Córdoba. Cordobés. El scrum. El scrum es para Católica, uno más. Es el tercer scrum para Católica. Veamos cómo si lo saca limpio como los primeros dos. Está ejecutando el scrum, la pelota ya está en el suelo. Perfecto. Lo saca bien la Universidad Católica. Provocando un penal, está tratando. Exactamente. Lo logra. Y lo logra. Cuando un equipo tiene un predominio importante en el scrum, intenta eso, provocar un penal del equipo contrario, que se desarme, que se abran, que se desprendan los alas y que el referee termine cobrando eso. ¿Quién va a lanzar el penal, Javier? José Tomás Barahona, nuevamente hacia los palos.
Ahí está Barahona, el fly half de la Universidad Católica. Ya vimos que pierna no le falta. Veamos si tiene la puntería ahora, que es un poco más esquinado. Ahí está Barahona en diagonal el lanzamiento. La concentración de Barahona. Católica está arriba 8-0 en el marcador en este primer tiempo. En la final del rugby Arusa. Barahona, Barahona. Ancho. Y sale ancha la pelota. La imagen para el número 10 cruzado, José Tomás Barahona. Desde San Carlos de Apoquindo, el rugby a través de CDO, el canal de todos los deportes. Salida de 22 metros para estar reiniciando el juego, a ver si puede reiniciar y tomar la ventaja del hombre de más que tiene. Con amarilla está afuera Maguire en los cruzados. Ahí se va Universidad Católica, atención, el tackle abajo. El line out. A favor de Stad. Bien. 6 minutos le quedan de la amarilla que tiene el Simbin, que está fuera del jugador de Católica. Y aún así, la pelota la tiene por ahora. La posesión es de los cruzados. Claro, disfruta de la posesión y al mismo tiempo no ha cometido tantos penales. Por lo tanto, el saldo es completo cruzado. Están arriba del marcador. Falta así concretar quizás esa superioridad. Ahí está, esto es lo que mejor hace Stad. Yo desde que los conozco creo que su pack de forward siempre fue muy fuerte. Veamos si pueden tomar ventaja de esto, pese a que la superioridad numérica la tienen por afuera, porque el jugador expulsado es el win. Claro, es un win. Juego cerrado, Marcelo. ¡Salí blanco! Está, previmos antes de la transmisión. Parece imagen repetida esta acción permanentemente. El intento era de Zamorano y José Tomás Santander. Hay penal ahora a favor de Stad francés. Esto es lo que hace. Esto es un boxeador es midiéndose, tirando jabs. Esto es lo mismo. Esto es medirse. Hay que ver quién predomina en este aspecto. Ejecutó Francisco Vera. Pelota afuera, line out. Hay que recordar que cuando la pelota se lanza al line out desde un penal, la pelota siempre va a ser a favor el lanzamiento del equipo, en este caso favorecido o no infractor, y desde el lugar donde salió la pelota. Retoma las acciones entonces, Stad francés 8-0, Universidad Católica arriba. Sobre los 20 minutos ya de este primer tiempo aquí en San Carlos de Apoquindo. CDO con el rugby chileno, rugby metropolitano final del torneo Arusa. Arriba logró pinchar el balón Felipe Molinari. Saliendo Stad. Retrocedió mucho después en line. Veamos si puede volver a la línea de ventaja. No. Presiona bien la Universidad Católica, no pudo volver. Sí, hubo un pase hacia adelante y finalmente entonces es scrum a favor de Católica. Es el segundo line que saca posesión Stad, pero esta vez lo sacó sucio y tuvieron que retroceder mucho la pelota para atrás para poder abrirla y eso les llevó a la infracción que terminó en este scrum para los cruzados. Otro nuevo scrum para Católica. ¡Chap! ¡Quieto! Está ejecutando el scrum. Interesante esto, la pelota ya está en el piso. Este es un tema para Stad que tiene que arreglar. Si Stad no arregla el scrum va a ser muy difícil. Mira, va a ser muy difícil que puedan desarrollar su juego. Saque el balón la Universidad Católica. José Tomás Munita en la acción con el número 23. Ahí está Munita para los cruzados. Pelota perdida. Las pelotas recuperadas son las mejores pelotas para contraatacar. Encontrás y aquí hay un contraataque, atención. Pelota al fondo, como... Vení para atrás, Blanco, para atrás. Es una bomba arriba. Jugador caído. Sí, hay un jugador de Stad que está caído en este momento. Los van a atender inmediatamente los paramédicos. De Católica ese. Va saliendo Stad, atención. Por el costado izquierdo sufre el tackle Felipe Molinari. Le dan continuidad. Si le dan continuidad rápido pueden sacar la ventaja.
no sacan la ventaja. Vuelve a recuperar la Universidad Católica el balón a través de Chacaltana. Kick al fondo, pero la pelota estaba fuera de las 22 y al salir directamente por el touch es line donde pateó. Desde donde pateó, justamente. Si hubiese picado en el piso, probable que haya... Ahí no alcanzamos a identificar el jugador cruzado que está siendo atendido. Ahora se está reincorporando, efectivamente es de Universidad Católica, es Cristian Mansur, el capitán cruzado. El experimentado Mansur. Hombre con 40 años de edad y muchísimos de experiencia en el rugby. Fue parte del legendario equipo de Católica que participó en el torneo del Oeste a principios de la década pasada. Torneo del Oeste de Argentina. Bien, vamos a sumarlo a Gauchos. El juego es para Stad. Aparecen por izquierda ya, el balón lo tiene, camiseta 11. Bien, el jugador breve. Ahora está tomando protagonismo un poco Stad. Tiene ventaja, juego de ventaja. Hay una infracción. Cuando la pelota cae, se hace una formación. Los jugadores de Católica no están respetando el offside. A ver, escuchemos al coach, al árbitro. Escúchame a mí, por favor. Al referee, perdón. Vamos a escucharlo. Caballero. No hay más en estos sectores. Es offside. Offside. Es offside. Es un offside de juego general. Basta, muchachos. Basta. Eso es lo que te decía. Cuando el jugador de Stad va en ataque, cae al piso, llega la gente para los jugadores de Stad, el resto del equipo, para pasar ese rack, y jugadores de Católica que están adelante de esa formación, toman la pelota, taclean, eso es offside pegado a la formación, más que el offside desplegado afuera. La posibilidad para Stad francés en los pies de Cristian Huerta. Está Huerta entonces para ejecutar el penal en Stad francés, que no ha anotado, puede ser... Ahí está. Perfecto. Al medio de la sache. Y los tres primeros puntos para el Stade francés en esta final. La cuenta queda 8-3. Y ya se cumplió el tiempo de Simbin, Javier, me parece. Sí, reingresó ya. Salió de su banca temporal el wing izquierdo de Católica, Nicolás Maguire, número 11. Tres puntos entonces en la ventaja numérica, digamos, de jugadores para el Stad. 25 minutos se demoró Stad en anotar, ¿eh? Sí. ¡De pie! Más atrás vos, más. Y solamente con un jugador de más pudo hacerlo. Ya están 15 contra 15. Volvió después de la amarilla Maguire, Nicolás Maguire. Ahí está el juego cerrado. Sale Stad. El balón en las manos de Vera. Intenta sacar el balón, lo logra. Telechea. Otra vez la pelota, lo mismo que le pasó a Católica. El kick cruzado sale fuera del touch y es line donde pateó. La imagen desde San Carlos de Apoquindo en la final del rugby Arusa. Cruzados frente a Stade francés. Los gallitos le dicen a Stad, ¿no? Los gallitos. Equipo de Colonia, muy tradicional, fundado en la década del 20, acá en Santiago, uno de los clubes, por cierto, con más tradición, no solo en el rugby, también hay que recordar la natación, el atletismo y muchas otras disciplinas. Line para Católica, que baja perfecto, perfectamente tirado y levantado el saltador. Vamos a ver quién... que logra sacar el balón de ahí. Se pusieron a mover todos los reservas de Católica, ¿no, Javier? Sí, efectivamente, está toda la banca de Católica trabajando. Se viene Católica, atención. Oh. Ya pasaron la línea de los 22. Iba Maguire con la pelota, un tremendo nocón y finalmente va a ser scrum a favor de Stad. Muy buena jugada igual. Error no forzado, como dijimos antes. Mira, aquí va de nuevo. Claro. Pero hubo unos buenos falsos en el medio de la jugada
que si lo hubiese agarrado bien Maguire, capaz que terminaba en otra cosa. Nuevo scrum, ahora para Stad. A ver cómo puede Stad sobreponerse al nivel que tiene Católica en esta formación. El lanzamiento corresponde a Pablo Tellechea, medio scrum de esta francés. ¡Chop! ¡Quieto! Los últimos tres scrums los ganó Católica bien, fácil. Ahí está Tellechea, echó a mover el balón. Lo sacan, atención. Abren rápido la pelota para que no se quede dentro de la formación porque iban para atrás. Siempre está el francés. Aún no puede salir de la línea en los 22. Pero con posesión. Hasta ahora, los últimos 15 minutos con posesión. El estricto rigor ya está fuera. No ha podido acercarse a la mitad de la cancha. Parece que está dando ventaja el referee. Hay una infracción ahí. Me parece que hay offside. Los jugadores de Católica no retroceden. No retroceden lo suficiente. Ahí sale Stad. ¡Salitre blanco! Ganando metros. Si hubo una ventaja, ya se terminó. Se viene Stad, señores. El balón a través de Huerta. ¡Libera! ¿Pelota recuperada? Hay penal. Penal para Stad. A favor de Stad. ¡No! Jugadores de Stad que se tiran en la formación. Exactamente. De Stad, no, perdón, de Católica. De Católica, claro. En estricto rigor, la seña secundaria indica. Ok. Desde que en estricto rigor, la seña secundaria indica que no se está alejando el jugador. Está claro, capitán. En el fondo del tacleado. Exacto. Le protestaba algo, Pablo Tellechea. Tellechea. Ahí está el penal entonces para Stade Francés. Penal a la altura de los 40 metros también, ¿no? Sí. ¿Qué le va a pegar, Javier? No está a la altura de mitad de la cancha. Cristian Huerta. Está Huerta entonces. ¿Quién anotó el penal anterior para Stade? Huerta. 22. No, se fue ancha. Ancha. Ancha la pelota. No tuvo fortuna en esta segunda acción. Se mantiene la cuenta 8-3 para la Universidad Católica cuando ya se va a cumplir la media hora de juego aquí en San Carlos de Apoquindo. CDO, el canal de todos los deportes, con la final del rugby. Mañana estaré el sábado. ¿Verdad que uno siempre cree que los días feriados son viernes o lunes? Pasado mañana estaremos en el Boston College con el desarrollo de la Directive Philips Centro del Básquetbol. Está. Ahí está, señores. Felipe Molinari, que cortó muy bien la línea de ventaja. Y van con forwards. Buscando el try, los de Stade Francés. Buena salida desde el fondo de los hombres de azul. Ganando y ganando metros. Buscando el in-goal. Los azules de Stade están abajo. 8-3 en este primer tiempo en la gran final. Más atrás. Ahora no hay que hacer infracciones. Católica tiene que aguantar. ¿Está? No. Pelota que queda arriba, me refiero a 9. Exactamente. No hay un apoyo claro en el ingol y por lo tanto se vuelve a un scrum a favor del ataque, Gonzalo, si mal no me equivoco. Exacto. Scrum 5, en los 5 metros del ingol para el equipo que ataca. Ahora, qué fácil quebró la línea de ventaja. ¿Quién fue? Felipe Molinares. Molinares, justamente, que inició la acción ofensiva. El octavo de esta francés. Pasa que esta formación no le está resultando ahora. A ver cómo se desempeña para hacer el try yendo para atrás. ¡Tomarse! La indicación del juez. ¡Quieto! Ahí está el scrum. Muy cerca de la línea de ingol. Eso es lo que iba a pasar. Retención. Una retención. Justamente penal para la defensa. En este caso Católica se salva de la acción de riesgo. Cuéntale la pelota, por favor. Tiene un problema grave Stad con el scrum. Si no lo resuelve. Ahí está la escapada. Ahí cortó la línea de ventaja muy fácil. Muy fácil. Eso tiene que arreglarlo Católica. Si no, se les van a empezar a venir desde el fondo todo el tiempo.
sí, capitán. Ahora tiene que arreglar está el tema del scrum, porque si no, no va a poder sacar ventaja de ninguna. De ninguna infracción. En este scrum salió para atrás el 8 porque la pelota se le escapó, se le fue para atrás, quedó arriba de la pelota, no pudo salir y terminó el penal en contra. Un nuevo line para Católica. Se reanuda el juego a través del line out. Line corto, line reducido. Es uno con, pegó el pecho del jugador blanco. Listo, ya está, hay retención, no sirve. Es scrum. Está clarito ahí. Exacto. Retención, scrum. Fantástico esto de poder escuchar al referee, ¿eh? Exacto. ...8 a 3 el marcador... ...pocos puntos ya... ...llevamos 33 minutos de juego... ...exacto, para Sebastián Genaro... ...esto le viene muy bien... ...se pone en movimiento la banca... ...está de francés... ...sí, generalmente tú que tienes la experiencia Gonzalo... ...son a veces instancias preprogramadas... ...por los preparadores físicos... ...el mover la banca al fin del primer tiempo, ¿no? Sí, exactamente... ...es para que estén... Siempre tibios, digamos, de alguna manera, pendientes de poder ingresar a la cancha de juego. El juego para la Universidad Católica. ¡Libera azul! ¡Libera! Saca por atrás. El pase va para Moyano. No le resulta la jugada. Jugador cruzado. Recupera Cristian Huerta. En la última línea de Católica, inmediatamente el rechazo. Ah, en tiro rápido es eso. Hay juego. Es el Porter. Se viene Porter, atención. Está Porter. ¡Salido blanco! Logra salir Stad. Ahora por este sector. Huerta. Sale la pelota al line finalmente. Cuando reclamaban un tackle tardío. Era un jugador. Sí, Felipe Porter está con un fuerte dolor en su rodilla derecha. Por ese tackle de tiempo, a ver si lo vemos. No, que no puedo. Sí, claro. Ya había golpeado el balón cuando llega el defensor cruzado. Pero es instantáneo, el jugador que blanco que está tacleando ya está dispuesto al tacle y el kick es casi un segundo después. El árbitro detiene momentáneamente el cronómetro. Lo que sí ve, se ve que el tacle es bien abajo y le pega justo en la rodilla. ¿Logras identificar tú, Javier, de qué jugador de Stade se trata? Sí, sí, justamente de Felipe Porter, el capitán de Stade francés. El capitán, el que se acaba de escapar sí. Por el touch. En un line rápido, que hicieron un tiro rápido que hicieron por atrás. Están examinando la rodilla derecha de Felipe Porter para ver si puede continuar o no. Mientras tanto, hay movimiento en la banca del conjunto galo. Se mueven, al final del primer tiempo siempre se mueven todos. Ahí está. Sí, ahora hay un movimiento de un jugador en particular, lo vamos a confirmar de inmediato, que puede entrar en reemplazo de Felipe Porter. El tackle fue de Parra. Sí, Sebastián Parra que lo taclea bien, perfecto. Fíjate que no, ya estaba tirado cuando Felipe hace el kick. Y ahí ya no hay nada que hacer, eso no es infracción. ¿Qué pasa con Porter? ¿Se recupera, Javier? Hasta el momento no, y Matías Hojas con la camiseta 23 se está preparando para reemplazarlo. ¿Cambio temporario? No, tendría que ser en este caso definitivo. Solamente se permite temporales en el reglamento por sangrado o bien por ausencia de primeras líneas. Ahora también... ¡Qué error ahí! Vuelve la primera infección. Que era un nocón azul. Ahora también por los tech, Javier. Hay cambio temporario, pero bueno, esto tampoco es eso. Sí, cambio definitivo, va a entrar Matías Hojas, el back de Curicó, que estaba jugando ya hace un tiempo en Santiago.
que baja importante para el equipo de Stade. Su capitán y centro. ¿Qué número tiene Hojas, Javier? Camiseta 23. Cuclillas. Ahí está la indicación del referee. Quedan 4 minutos para el término del primer tiempo. Quieto. Otro clown blanco. A ver, ya se pone la pelota al piso. Atrás. Lo saca limpio la Universidad Católica. Sí, Cristian Mansur. Ahí está Mansur, atención. La infracción marcó, advertida por el lineman. Que es en este lado Juan Ignacio Schulmeyer de Concepción. Es un no-con, es exclama a favor del conjunto de esta francés. Perfecto, gracias Javier. Esta es la final del rugby metropolitano Arusa. Desde San Carlos de Apoquindo, los cruzados buscando el título, al igual que los gallitos de Stade Francés. Tomarse. Ya. Otro exclamo. A Stade no le sirve esto. Hay que ver cómo lo arregla. Pelota que se va rápido para afuera. El 8 ya está desprendido. Avanza metros Stade finalmente. Despeja el balón. Un Tiúbeda que viene bien, toma bien contacto. Pone siempre el equipo delante. Delechea jugó con Francisco Vera. Vuelve a recuperar la Universidad Católica. Casi lo interceptan, ¿Qué fue? No identifiqué la seña secundaria. Me parece que fue pase hacia adelante, No, fue Nocón del equipo, del equipo blanco. Tienes toda la razón, sí. De la arena, me parece que fue. Que intentó interceptar la pelota y se le cayó para adelante. Y otro jugador de Stade que está en este momento tendido en el terreno de juego, lo están atendiendo. Vamos a confirmar, justamente detuvo el cronómetro. Mira, también el referee. Ahí viene Jason Mola, el referee argentino. Cuando queda 1 minuto 40 de juego. Está, listo. Que le viene bien a Stade para ver cómo arregla el tema del scrum y cómo arregla el tema de la salida de su capitán, del 13, de Felipe Porter. Sí, no hicieron, sí, estoy ya con la confirmación de quién está con algún problema físico. Hay una evaluación de protocolo de TEC, me parece, para el jugador José Tomás Santander, el tercera línea de esta francés. Se recupera, vuelve a las acciones de juego. Vuelve Santander entonces. Claro, Matías Hojas finalmente reemplaza a Porter en la misma posición, como segundo centro. Sí, pero no debe ser lo mismo. Y claro, no es lo mismo efectivamente, pero no hicieron ningún cambio posicional en ese caso los entrenadores de Stade. Bien, vamos a ver cómo lo hace Matías Hojas. Y vamos a ver qué pasa con este scrum. Menos de 2 minutos para el término del primer tiempo. ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¡Quieto! Ahí le da la marca al jugador azul para que arroje la pelota, Pablo. Mira lo que le cuesta a Stade ganar sus propios clones. ¡Tres blancos! Intenta Úbeda salir. Lo teclean. Finalmente lo logra Stade. Jugó Telechea. Últimos instantes de este primer tiempo aquí en San Carlos de Apoquindo. Ahí está el juego cerrado que hace Stade, que es típico de Stade y que lo hace muy bien. Y por otro lado además conserva la posesión. Ojo al lado ciego, al cercano a la línea de toche, uno contra uno. No, no, no ven esa ventaja. Cuidado, ahí está. Todo juego cerradito ahí, cerca de la formación. La posición. Ahora están 2 contra 1 en el ciego Gonzalo, fíjate. Y no lo aprovecharon. Se va la pelota. Scrum donde pateó. Pero terminó el tiempo. Señoras y señores, ha finalizado el primer tiempo en esta final del rugby metropolitano de Arusa. La ventaja favorece
a los dirigidos por Bernardo García y Sebastián Gascardo, la Universidad Católica 8-3. El único que ha anotado try en los cruzados es Diego Trujillo. Y se van a camarines. Estamos junto a Gonzalo Lenaín y Javier Carrera en esta transmisión del rugby por la pantalla de CDO. Nos separamos un instante y ya volvemos a los contrafuertes cordilleranos de San Carlos de Apoquindo. Esta es la final del rugby metropolitano Arusa desde San Carlos de Apoquindo. Entre tiempo, la cuenta 8-3 favorable al cuadro cruzado. Ya regresan los equipos, los protagonistas de la gran final, cruzados y Estad Francés. Gonzalo Teleichea, ¿qué te pareció esta primera etapa? ¿Justo el marcador? Bueno, un juego medio cerrado, un poco cerrado, capaz demasiado para una final, pero lindo, divertido. Creo que ambos están tratando de imponer su juego, que es el juego cerrado. Y hasta ahora veo que al que mejor está saliendo es al cuadro de Católica, que tiene ambas posesiones de las formaciones fijas. El scrum le está saliendo perfecto y el line también. Pero está en los últimos 20 minutos, tuvo la posesión de la pelota, con mucho pick and go, yendo para adelante. Han emparejado un marcador que podría haber sido mucho mayor. Regresa a la Universidad Católica. ¿Tuviste la posibilidad en el entretiempo, Javier Carrera, de tener más antecedentes de la lesión de Porter? Sí, estaba volviendo, nos decía, de una lesión más o menos seria en su rodilla derecha, el ligamento, una operación que él se tuvo que someter y por lo tanto ahora volvió a resentirse, va a tener que, por ende, nuevamente detener su actividad deportiva y evaluarse. Qué mala fortuna, venía a salir de una lesión y otra más. Retoma el juego entonces, va a comenzar el segundo tiempo. La Universidad Católica. Sebastián Parra le dio justo en la rodilla. Si tenía algún tipo de lesión ahí, obviamente que se iba a resentir. Una modificación esta francesa. Sebastián Vargas sale, entra camiseta 16, Vicente Aldair. Manuel Valles. Camiseta 16, Manuel Valles. 16. Manuel Valles. Atrás blanco. Manuel Valles. Ha comenzado el segundo tiempo. Esas desconcentraciones en la final del mejor rugby de Santiago no puede pasar. Una pelota que pica en una salida de mitad de cancha, no puede pasar. Ahí sale Católica en el pick and goal, otra vez raca abajo. Otra vez saliendo Católica. Está con ventaja el equipo cruzado, por offside me parece. Un falso y un drop. Ahí está. 22. No. No. Salida de 22 para esta francés. Sí. Ahora qué raro que no volvió la ventaja. Sí, no, justamente, lo mismo que me preguntaba. Debe haberla terminado antes, porque también existe una posibilidad de terminarla por tiempo, ¿no? Primeros instantes del segundo tiempo. El rechazo de Stad. En el medio va controlando para la Universidad Católica Mansur. Juega ahora Barahona. Bien. El equipo de Stad que no impone oposición en el rack. En estos primeros minutos del segundo tiempo. Pelota perdida. Sale Stad. Los tacles permanentes. Claudia Zamorano. Y la constancia del juego cerrado se repite. Ahí está Matías Hojas en el intento de Stad. Bien.
Ahora tiene que abrir la pelota esta. Para, ¡más atrás 21! Para no, 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 ¡no! Ahora se, ya es tarde. Esos son los tiempos que se manejan, que si uno no saca la pelota rápido cuando quiere dar apertura. Atención, si bien está. Si bien está en busca del try, puede ser, está. Está, bien. Señores. Try para Stade Francés. El try para Stade Francés. Jorge Monsalve. Monsalve, definitivamente. No, no, camiseta 14. El win de Stade. Logra los 5 puntos. Muy bien fabricado, una pelota que se quiere abrir a la línea y hace un retorno, ahí lo podemos ver. Cuando se escapa, Felipe Molinares se la cuelga a Jorge Monsalve, que se saca con un handoff muy bien a Juan Pablo Perrota y llega tranquilo el ingol. Ahí está, Molinares le abre perfecto la pelota, justo el handoff para Perrota y campo libre para Monsalve para llegar al ingol. Y nuevamente Molinari iniciando una acción ofensiva, recordemos la que tuvo en los últimos instantes del primer tiempo, ¿eh? Es verdad, rompiendo la línea de defensa de Católica. Muy bien, ¿eh? Se ejecuta la conversión. Ahí está. Bien. Adentro, señores. Dos más. Pasa arriba Stade Francés, 8 Universidad Católica, 10 Stade Francés. En el inicio del segundo tiempo de la gran final del rugby Arusha Metropolitano. 10 para Stade, 8 para Católica con esa conversión. Bien ahí, arreglando el problema de la salida de mitad de cancha del inicio del segundo tiempo. Bien. Qué buena recepción. Bien, José Jorge Monzo. No. Ese es especial. Especial, sí. Pick and go. Ahí está el pick and go. Más atrás, azul. Los tacles otra a cada vez. Rato. Otro pick and go. Otro tacle más. Más atrás, blanco, dos. Esa voz que usted escucha es el referee Jason Mola, el referee argentino del partido. El juego cerrado de Stade que vimos en el primer tiempo lo sigue haciendo. Ahora hay que ver que... Scrum para Stade. Pelota del rack, una pelota que no sale. El último que avanza, el que tiene la posesión, vuelve a tirar, vuelve a reiniciar el juego. Digamos que el referee reinicia el juego porque la pelota no sale, no se despeja. Y el último que tiene la posesión y el último que avanzó en la cancha es el que vuelve a tirar la pelota. Ahora, hay que ver en este primer scrum del segundo tiempo cómo Stade arregló ese problemita que tiene en el scrum. Si les gusta el scrum, entonces... Y ahora con un hombre nuevo, recordemos que había ingresado Manuel Valles. Exactamente. Ahí está el scrum, aún no se pone la pelota en el piso. Está ahí. Sigue yendo para atrás, ese es el problema. Eso debería ser penal para Católica. Y es penal, desprendimiento. Así lo cobra el referee del partido. Hay penal para la Universidad Católica. Uno de los jugadores de Stade no se mantiene, ha sido la formación y por lo tanto es un desprendimiento, corresponde con un cobro de penal. Prácticamente en la línea de 22 va a lanzar José Tomás Barahona. Manuel, entonces Barahona. Manuel Valles no es la solución, un cambio en el cambio. Ellos tienen que juntarse más, bajar más las rodillas en 90 grados para poder... contrarrestar la ofensiva del pack de Católica. Está Barahona. Las posibilidades para la Universidad Católica. Ahí está Barahona en el penal, viene la orden. Está. Arriba. Banderas. Adentro, señores. Banderas arriba. Significa que entro. Convierte José Tomás Barahona. Y pasa al frente. Y pasa al frente la Universidad Católica, que sumó 3 puntos más. La cuenta queda 11-10. O sea, en realidad, en rigor, aumenta la ventaja, ¿eh? Había pasado anteriormente ya al frente del marcador, ahora está distanciándose la Universidad, está francés, perdón. No, perdón, Católica, no. Sí, tienes razón. Sí. Ahora vuelven a la situación del primer tiempo.
Ahí va. Pelota bien recibida del equipo cruzado. Vamos a ver cómo avanza con el ataque. Ya salieron de la zona 22, así que el kick tiene que quedar adentro. Ahí está la recepción. Bien. Buen contraataque. Un contraataque buenísimo de Stad. Y hay penal. Eso es penal porque el jugador... Ahí está la explicación. Jugador que viene de Católica avanzando hacia esa pelota que estaba en el piso, la patea. Y el jugador de Católica que está adelante de ese jugador que la patea, la toma. Penal. La opción en los pies de Cristian Huerta, que se dispone a disparar hacia la H. Ahí está Huerta concentrándose. La opción para el Stade Francés, que está abajo por un punto solo. Linda final, Marcelo, peleada. Disputada, bien, bien típica de este clásico de Stade Católica. ¿Está? Adentro, señores, se ejecuta el penal. Tres más para el cuadro de Stade, que nuevamente pasa arriba. El marcador queda 11-13, Stade Francés arriba. Sobre los 8 minutos del segundo tiempo. ¡Samo! ¡Samo! Bien, las infracciones acá están tomando predominio del segundo tiempo. Vamos a ver si alguien propone algo en el juego. Sacas, logra sacar, Stad. Esa pelota entra a la 22, así que debería quedar adentro, perfecto. Huerta recupera para Católica. Ahí está Huerta. ¿Cómo se saca tacle? ¿Dónde? Encima, Chacaltana. ¿Huerta no es el 15? No, es Chacaltana el 15 de Universidad Católica. Gracias. Bien Chacaltana, cómo se sacaba tacle de encima, poniendo el equipo adelante. Siguen con los pick and go, siguen con el juego cerrado. Hay que ver acá quién. Ese jugador de Stad se tira de cabeza a tratar de tapar la salida. Eso es penal, ¿eh? Va a probar un drop. Como está con ventaja, prueba drop. Como decía Jason Mola, los jugadores de Stad Francés están cayendo más allá de la situación de rack. Gonzalo, tú también lo habías adelantado, ¿no? Sí, ese justo se vio perfecto en la cámara ahí, el jugador que se tira arriba de la formación. Y los racks se tienen que jugar parados, ese es el tema. Uno puede contrarraquear, tenés que empujar al equipo contrario, pasar por arriba de la pelota para poder recuperarla. No puedes tirarte arriba, ni por los costados. Son infracciones sencillas de solucionar. Es la voz del referee Jason Mola. Sencillo de solucionar. Pueden parados, tienen que empujar el rack. No busquen la ventaja. ¿Quién ejecuta el penal, Javier? José Tomás Barahona, fly half de Católica. Ahí está Barahona entonces, con la posibilidad de aumentar para Universidad Católica. Está Barahona, buscando la H. Barahona. Adentro, señores. Anota José Tomás Barahona. Son tres puntos para los cruzados que ya suman 14. Está bonito esto, ¿ah? Está bonito, está muy bonito, está peleado. Ahora, una infracción innecesaria totalmente. En tu cancha de juego, defendiendo bien, con gente afuera, una pelota lenta, totalmente innecesario. Tres puntos para Católica. Esta es la final del rugby metropolitano CDO desde San Carlos de Apoquindo. Stad está con ventaja scrum. Es una ventaja corta, así que si no prospera ahora, se va a cortar. El juego es para Stad. Ahí están los tackles continuos de los cruzados. La pelota en las manos. Hay otra ventaja. De Mansur. Otra ventaja. Penal finalmente para Católica. Palo y palo, como decimos allá en el... Palo y palo. 14-13. Católica ahora arriba. Para el resto del equipo. ¿Qué
le dije, hay que por arriba ni por los costados. Tienen que pasar parados por arriba por la formación. Penal para Stade Francés. Es Huerta, ¿no? Así es, se prepara que está en Huerta para ese lanzamiento. Ahí está el fullback de Stack, Cristian Huerta. Ahora, Jason Mola, ¿cómo tiene que parar esto? ¿Cómo puede parar esta cantidad de infracciones que se están haciendo? Es sacando tarjeta amarilla. Si no pone tarjeta amarilla por la reiteración de infracciones, adentro. Adentro, señores. Anota Huerta, Cristian Huerta. Y es Stade que pasa arriba ahora la cuenta. 14 Católica, 16 Stade Francés. Cuando vemos en repetición la conversión del penal de Cristian Huerta para Stade Francés. Habrá salida de mitad de cancha. Bien recepcionada. Van para adelante. Logra salir Stade. Acá se presentan las infracciones. Acá el referee tiene que advertir. Si sigue haciendo estas infracciones, tiene que sacar una tarjeta. Sale Stade. Ese jugador la soltó y la volvió a agarrar. Ahí está el pick and... Se prepara una modificación en Stade. Ya nos confirma de quién se trata. Ahí está el rack. Finalmente scrum a favor de la Universidad Católica. Pelota trabada justamente en aquella formación. ¿Pelota trabada? Sí, eso es lo que indicaba la seña secundaria. Ingresa Vicente Aldair. Ojo, también tiene la camiseta 16. Se retira Claudio Iturra, camiseta número 3. Vicente Aldair junto con Manuel Valles están ambos con la camiseta 16. Buen trabajo de Claudio Iturra. Lástima que tiene que... Los pilares que van para atrás, ellos, para ellos es un pecado capital. Es lo peor que puede pasar. Tomarse. Chop. Creo que se va directo al piso. Ahora el referee puede interpretar de que se cayó o de que está lo tira. No va a haber más de esas. Escúchenme a mí, que hacen lo que yo pido cuando yo lo pido, cuando lo dije en el vestuario. No hay más de esas. Yo creo que interpretó que se lo tiraron a propósito. ¡Cuclillas! Ahí está el scrum. Va a poner la pelota en el piso. ¡Chap! Es Perrota. Ahí está la bola, Perrota. Católica va a forzar un penal con esto. Va a seguir empujando. Sigue empujando, buscando el penal, los cruzados. Finalmente, el pick and goal hacia la derecha. Avanza Católica con Huerta. Perdón, con Chacaltana. ¡Salga azul! Perrota. Ahí está Perrota, Chacaltana. Al piso el tackle de Úbeda. Ahí está Universidad Católica. Ya hay ventaja para el equipo de Católica. Chacaltana. Cae Chacaltana, lo taclearon. Más atrás. Perrota que se la juega. Amagó a abrirla, finalmente continúa cerca del eje de la formación. ¿Es jugador caído, Javier? Exactamente, jugador caído de Universidad Católica. Va a haber una... Sí, hay una tarjeta amarilla contra el número 6 de esta francés, José Tomás Santander. 10 minutos fuera de la cancha. No logré escuchar por qué le sacó la amarilla. Escuché algo de como que no había tacleado con el hombro. Como que fue a taclearlo como de topetazo. Topetazo no es tacle. El tacle es agarrar. Con los hombros, con los brazos, agarrarlo. Son infracciones reiteradas. Son demasiadas infracciones. No retrocede. Es offside. Bien. Es lo que te decía Javier
cuando vino el penal de Stad, si no el refi no empieza a sacar amarillas, esto se va a hacer reiterativo. Entonces tiene que sacar amarillas por reiteración de faltas. Me parece que fue por eso que lo sacó amarillas. Sí, le insistí ahí a Pablo Tellechea, que es el capitán, el vicecapitán de esta francés. Ahí está el penal para la Universidad Católica. Adentro, señores, convierte Barahona nuevamente. El penal, 3 más para la Universidad Católica, que suma 17 y pasa arriba en la cuenta. Partido estrecho, peleado, solo un punto de diferencia. La imagen repetida para el penal, la ejecución de Barahona en los cruzados. Desde San Carlos de Apoquindo, la final del rugby Arusa en CDO, el canal de todos los deportes. Otro error no forzado, igual que el de Stad en la recepción. Pelota que vuela 30 metros, tiene que saber llegarle mejor. Estamos hablando de la final de oro del mejor rugby de Chile. Hay un nuevo cambio, Javier Carrera. Parece que Silva el que ingresa. Vamos a confirmarlo de inmediato. Es Felipe Zárate que se está preparando para ingresar en la Universidad Católica. No, en Stad hubo un cambio. Ah, en Stad. Déjeme confirmarlo de inmediato. Ahí está el scrum. Telichea puso la pelota al piso. Bien, por lo menos. Scrum. Sale Stad. Sacaron ventaja de un scrum. Eso es bueno. Aquí está. Está el francés luchando por derecha ahora. El partido está muy estrecho. El tackle sobre el jugador Iturra. Iturra que volvió a entrar. No sé, no sé por qué. Pero volvió a entrar por algún jugador. Iturra justamente, sí. Es una modificación temporal. No, scrum a favor del conjunto de Stade francés. Vamos a ver si saca ventaja Stade de este scrum. El scrum de Stade va para atrás, pero si le dan un segundo, un respiro de que no vayan para atrás, el 8 se levanta rápido y es un ataque que prospera. El tema es ver que ellos puedan aguantar un segundo a que la pelota llegue hasta atrás y le agarre el 8 Felipe Molinari y se pueda levantar. Cuclillas. Tomarse. Arriba, arriba. Ahí Jason Mola le estaba. Antes, en la web, avísamelo antes. ¿Vos ya? Justo en ese bueno, dale. Dale. Jason Mola le estaba advirtiendo, parece que hablaron en el vestuario, para que estos scrums salgan bien y no se vayan al piso. Ténganse arriba. Cuclillas. Tomarse. Chap. Quieto. Apenas logra. Finalmente sale. Está el francés. Ese es el segundo que tiene. Está para sacar la pelota del scrum. No tiene más. Por el medio aparecía Huerta. Hay uno con. Por el tackle. Buen tackle. Y las pelotas recuperadas son las mejores para atacar. Veamos qué hace Católica. Ahí va Católica. Aguanta afuera, line out entonces. Ahí en la altura de la mitad de la cancha. Line out que favorece a esta francés. La imagen nos muestra a Felipe Zárate, que ha ingresado en la Universidad Católica. Camiseta 17. Se fue al descanso Andrés Silva. Se va a ejecutar el line out.
perfecto. Comienza a gestar su carga el cuadro de Stade Francés. Esta es la final del rugby metropolitano Arusa en CDO desde San Carlos de Apoquindo. Corregimos, Francisco Silva, quien salió, camiseta número 3 en Universidad Católica. Está es el que está teniendo el protagonismo en la cancha, ¿eh? Si bien no tiene las formaciones fijas, está teniendo el protagonismo, está teniendo la posesión. Y es el que está intentando. Ahí va el intento precisamente de llegar. ¡Sigo a la derecha! ¡Más atrás, más atrás! Vamos a ver si puede forjar una infracción para que le dé la ventaja de nuevo. ¡Salí, salí! Logra sacar atrás. Finalmente Terechea. Jugando Stade Francés. Bien, está proponiendo, inventando, cambiando el juego, sacando la pelota para afuera, teniéndola adentro. Bien por este momento de Stade. Abajo está Monsalve. Saca atrás Stade. El balón lo tiene ahora Santander. Sigue avanzando. Sigue avanzando, buscando el ingol. El cuadro de Stade Francés. Y ahí está. Ahí está el penal. Ahí está lo que estaban buscando, la infracción. Hicieron, ¿cuántas? 14 fases, más o menos. Por lo menos. Bien jugado por Stade. Bien cambio de ritmos, cambio de ataques. Ataque cerrado, ataque abierto. Postes. Se va de punta, llega... Llega un poco tarde el 6, yo creo que toma contacto con el jugador que está en el piso, no trata de pasar el rack, por eso están cobrando el penal. Sobre la línea de 5. Se prepara Cristian Huerta con el lanzamiento, mientras un jugador de Stade también es atendido en el campo de juego. Ahí está Cristian Huerta para el penal, la posibilidad. Adentro, señores, anota Cristian Huerta. 19-17. Y ese está el francés, el que pasa arriba ahora, sobre los 24 minutos del segundo tiempo en la final del rugby Arusa. La repetición para la conversión del penal de Huerta. Ahí va la salida de mitad de cancha, muy importante. Católica tiene que agarrar la pelota y conservarla, tener el protagonismo. Otra vez, pelota que cae en la cancha y no agarra nadie. Insiste la Universidad Católica con Mazanís. El rack atrás. Comienza el pick and go. Por Stade que se tira de cabeza. Parece que no es percibido por el referee. ¡Ojo, ojo, ojo! Stade no le tiene que hacer la tarea fácil a Católica. No le tiene que dar esos penales. Tiene que tratar de defender afuera con el tackle. Hay un mol y hay progresión de Católica. Avanza y avanza Católica. Ahí está la ventaja. En ventaja Católica. Penal. Me parece que por intento de derrumbe, ¿eh? Sí, derrumbes. Se prepara otra modificación en Universidad Católica. Va a ingresar Tomás Galdames, camiseta 18. Palo a palo, lo que decíamos antes, palo a palo. El tema es que me parece que a Católica, cuando llega a la cancha de ellos, a la cancha de Stade, se le hace más fácil conseguir el penal que la inversa. Ya teníamos una amonestada por infracción en este sector. Tenemos un nuevo penal ahí. Basta, disciplina del equipo. Preciso el referee. Ahora, ¿Católica fue al touch, Javier? Sí, fue al tache finalmente. O sea, disputar el line-out a favor del conjunto cruzado. Se ejecuta también la modificación. Quien sale es Andrés Silva, quien en definitiva tenía la camiseta número 3. Cambiaron los dos pilares. Católica se arriesgó con ir al touch, tratando de buscar el try, teniendo
a tiro de penal ponerse adelante en el marcador. Ahí va la Universidad Católica acercando a la línea de in-goal. Pelota perdida en el tackle. Y ahora la contra. Ventaja para Católica ahora. Otro no con. Intercambian posesiones. Se viene la Universidad Católica. Intenta ahora. Zárate. Bien tacleado. ¡Sí, manos! Bien tacleado porque Perrota es escurridizo. Esos nueve son... Sí, es bravo. Hasta el botín le sacó. Le sacó hasta el zapato, mirá. Y acá tiene que defender esta con todo. ¡Atrás, 10! ¡10! ¡Mentira! Ahí va el picango de Católica. Y esto va a ser Católica, va a intentar hacer esto. ¡Juegue! Juntando gente de Stad para poder después abrir la pelota. ¡Juegue! Otro pick and go. Y ahora deberían abrir la pelota rápido para afuera a ver si consiguen superioridad numérica. ¡Quieto, quieto ahí! ¡Abajo, Martito! ¡Abajo! ¡Abajo! Ahí abre la Universidad Católica. Galdames, el recién ingresado en la acción. En el piso está Galdames. Está Católica, atención. El tackle finalmente de Molinari. Viene a concentración de Stad para no hacer infracciones ahora. Ahora no le están haciendo fácil la tarea. Molinari en el tackle ahí, bien tacleado. Ahí está, atención, está. ¡Try! Chacaltana. Humberto para Chacaltana. Católica. Humberto Chacaltana. Cinco más para los cruzados. Se abre un poco el partido. Demasiado cerrado. Chacaltana pone la alegría para los hinchas cruzados. Veamos todo de nuevo. Bueno, bien trabajado Católica. La verdad que se arriesgó. No sé si yo hubiese tomado la misma decisión. Fueron para adelante con los pick and go. Fueron, conservaron la posesión. Terminaron abriendo la pelota al Win. Y un Win con mucha experiencia, muy conocido en el ámbito. Y abre mucho las patas, no se los puede taclear. Y bien llegado al try. Vamos a la conversión ahora, pueden ser dos más para la Universidad Católica. Está Barahona. La cuenta quedó 22-19. Perdón, le cambié el puesto a Chacaltana. Es fullback. Es fullback, sí. ¿A quién están atendiendo, Javier? Le confirmo de inmediato. Mansur, cuando lamentablemente para Católica la conversión... Fue fuera. Estaba difícil para José Tomás Barahona y finalmente la cuenta queda 22-19 a favor del conjunto cruzado. Importante kick era ese porque hubiese puesto a Católica en una ventaja mayor a un penal. Pelota que no pasa a los 22 metros. De vuelta es scrum en mitad de cancha. La pregunta válida al referee está siendo atendido. Mansur, ¿quién se queda a cargo del equipo entonces? Es una detención justamente para consultar sobre el estado del jugador, a ver si puede continuar o tiene que ser reemplazado. Mandámoslo afuera, por favor. Puede ser, gracias. Al no ser Pilar, tienen que tenerlo fuera para que siga el juego. Lo sacan a Mansur por el momento de la cancha. Vamos a ver si se concreta la modificación. O por el momento Católica está con 14 hombres. Bueno, con la errada de la patada a los palos, Stad quedó a tiro de penal. Si no, tenía que ir a buscar el try.
tomarse. Minuto 31, quedan 9 minutos de juego. Ahí está el scrum. En un partido tan cerrado, tan apretado, dos puntos pueden hacer la diferencia. Ingresa Juan Ignacio Granich, ingresó en realidad, camiseta 19 en la Universidad Católica en reemplazo de Mansur. ¿Pero fue temporario, Javier? Vamos a confirmar. Ahí está en pantalla. Es temporal el cambio. Ah, perfecto. Es mientras no restañe la herida que tiene y por supuesto detenga el sangrado. Claro. ¡Quieto! Perrota pone la pelota al piso. Saca el penal Católica. Esta ventaja que tuvo Católica durante los 72 minutos que vamos de juego es la que le está pasando la cuenta a Stad. Va a los palos. Se demoró 25 minutos en anotar. ¿Te acuerdas en el primer tiempo? Sí, sí, sí. Pues yo creo que hubo más predominio de juego, de posesión y de cancha de Stad que no pudo aprovechar por este tema de no tener las formaciones fijas. Hay penal para Universidad Católica. Se prepara Barahona. Se prepara Barahona. Opción para los cruzados de sumar. ¿Quién es el que está del lado de Barahona? ¡Barahona! Adentro, señores. Tres más para la Universidad Católica. La alegría de los hinchas. Llega a 25 el cuadro de la franja. Y saca ventaja de 6 sobre Stade Francés. Ahora Stade tiene que ir por el try convertido. Lo único que le quedan, los últimos 6 minutos que le quedan de partido, tiene que ir por el try convertido. No le sirve ir a los palos. Bien, buena posesión. Buena posesión de Católica ahí en la salida de mitad de cancha. Recibieron bien arriba, armaditos. Es muy importante después de un try o un penal volver a reiniciar el juego con una posesión. Patada de touch. Lime. Católica tiene que hacer eso. Tiene que poner el juego del otro lado. No tiene que tratar de atacar del fondo ninguna pelota. Quedan 5 minutos. Los 5 minutos tienen que ser jugados del lado de Estado. Ingresó Richie, Javier. Joaquín Richie. Efectivamente, camiseta. Joaquín Richie, que está con la camiseta 22 en realidad. En definitiva, Marcelo. ¿Eh? No 21, 22. Efectivamente. Parcial. Capitán. Entró. Ok. ...25-19 el marcador. ...Nocon y Scrum para Católica de nuevo. Marcelo, dígame. No, en definitiva se deshizo el cambio. Mansur, que está con la 21, vuelve a ingresar al terreno. Ah, vuelve Mansur. Claro. Estaba con una herida. Con una herida en la cabeza. Finalmente se restañó la sangre y por lo tanto pudo volver a ingresar. Se ejecuta el Scrum. Estamos a 3 minutos prácticamente. Y un par de segundos más para el término del partido. Es la pesadilla de Estado. Esto es lo que le pasó. La pesadilla de Estado. ¡Ha sido! ¡Manténganse arriba! Logra avanzar en el scrum. Está buscando el penal. Buscando el penal. Va a seguir avanzando hasta que alguno se desprenda de ellos. Lo va a lograr. O se derrumbe. ¡Ha sido! ¡Saca adelante que gire! Salió la pelota. Se la patearon al 8 y se dio despedida para adelante. Intentaba Monsalve, lo taclearon. ¡Saca Blanco! Busca por izquierda, ahora está. Rodríguez. Ataca, está desordenado, pero ataca, va para adelante, va avanzando, sigue ganando terreno. Los pases un poco atrás,
los forwards metidos dentro de la forma, entre los backs, pero va avanzando. Como todo el partido, siempre intentando, buscando avanzar, buscando generarle el espacio a sus backs. Claro, lo que pasa es que está de segundo que se puede observar, siempre ocupar el juego cerrado y por lo tanto le cuesta quizá un poquito atacar más desplegado, Gonzalo, no sé. Sí, no, le cuesta, por supuesto. Le gusta más el juego cerrado, lo que pasa es que ahora no tiene otra que ir a buscar afuera porque tiene una desventaja de 6 puntos, tiene que ir a buscar el try y le quedan 3 minutos. O sea, se tiene que salir un poco del libreto. Sí. Ahí va a estar el francés quemando los últimos cartuchos en esta gran final. Lo que pasa es que cuando te salís del libreto pasa eso, se te caen las pelotas. Te desordenas, claro. Exacto. Y están quedando, señoras y señores, 2 minutos 36. Esta es la final del rugby metropolitano, la Copa Arusa. Católica concentrado en la defensa, bien defendido. Es como la octava fase de Stad o novena fase de Stad y Católica defiende sin penales, yéndose para atrás, volviendo en su juego, va a taclear de vuelta, los hizo retroceder en su cancha, volvieron a su cancha cuando habían avanzado, ya habían pasado la mitad de la cancha, todo con la defensa de Católica. Hay detención de tiempo, están atendiendo un jugador, me parece que con problema de calambre, ¿eh? Por lo que se puede ver. Te desgasta mucho más defender que atacar. José Tomás Munita, quien finalmente se está reincorporando en segunda línea de la Universidad Católica, que en la selección juega de pilar. Claro, y Católica defiende, Gonzalo, pero al mismo tiempo en su defensa gana terreno. Llama la atención. Hace retroceder finalmente Stad. Sí, se llama defensa activa, cuando vas para adelante tratando defendiéndole precisamente, vas tacleando para adelante, ellos sacan la pelota y volvés a avanzar vos. Es una defensa activa que tiene Católica, que la está haciendo muy bien. Generalmente en equipos un poco más más precarios se tiende a hacer mucho penal. Segunda, tercera, cuarta fase terminás con alguien tirándose de cabeza o alguien entrando por los costados en las formaciones. Acá, con la concentración de los jugadores, se puede ver 8, 9, 10 fases y el equipo que defiende y atacan ordenados, digamos. Ahora, es un scrum para Stad. No creo que Stad esté muy contento con eso. Creo que Stad prefiere ir a un rack, cualquier cosa, un line, pero menos un scrum. Diego Trujillo es quien estaba siendo atendido, finalmente vuelve al terreno de juego. Se ejecuta entonces el scrum favorable a la Universidad Católica. Cuando falta menos de 2 minutos para el final del partido, en esta final del rugby metropolitano. Ahí está el scrum. Telechea puso la pelota al piso, ahí está el scrum. Avanza Católica, logra salir rápido, atención. Taclearon definitivamente a Mansur. Es la pesadilla esta que tuvo el scrum. Sí, porque trata de generar lo que hace defensa después en el giro. ¡Sin manos! Más atrás. Y ahora no le queda más tiempo en el estado. No tiene que hacer una infracción más, pero además tiene que recuperar la pelota. Ahora, considerando las detenciones, el referee yo creo que va a dar unos 3 minutos más. No puede ser más que eso. No, en el rugby no, Javier. No va a dar ninguna... O sea, perdón, es el tiempo real, porque lo que estamos viendo es el tiempo, digamos, continuo. Ah, perfecto. Tiempo real que lleva en cronómetro el referee. Está perfecto. Católica lo que intenta ahora, quedan 2 minutos, dice yo voy a tener la posesión, voy a dormir el juego y no la voy a abrir más. La voy a dejar acá hasta que termine el partido. Y está muy bien pensado. Juego inteligente, dentro de la adrenalina que tenés ahí adentro, tener la inteligencia para pensar en qué es lo mejor para el equipo.
dejando todo Católica allí para no dejar que avance, para imponerse sobre Stade Francés. Se cumple el tiempo corrido, como se dice en el rugby, queda solamente lo que lleva lo que tenga el referencia cronómetro. Señoras y señores, termina el partido. Universidad Católica campeón. Universidad Católica campeón. Los hinchas saltan a la cancha y los cruzados definitivamente se quedan con el título y con la copa del rugby metropolitano, el torneo de apertura de Arusha. Campeones 2015, Universidad Católica. El último título fue hacia el 2013 en el torneo de apertura para los cruzados. Anteriormente, el 2007, en casa, los cruzados finalmente logran un nuevo título para sus huestes. La felicidad de sus hinchas en un partido que tuvo de todo. Fue justo campeón, Gonzalo, el cuadro cruzado. Sí, yo creo que fue justo campeón. Creo que en este partido fueron a medirse los dos con los forwards, fueron a buscar juego territorial, fueron a buscar el juego cerrado. La salida de su capitán, de Felipe Porter, en el Stade francés, les cerró más el juego, yo creo, para el equipo de Stade, y ya no tenía muchas más herramientas, pero tenía muchas ganas, mucha ímpetu, mucho buscar el ataque. Creo que la posesión fue más de Stade, pero en este juego, en este deporte, si no tenés las formaciones fijas, si no tenés ninguna formación fija, es muy difícil que puedas ganar un partido. Los scrum, talón de Aquiles de Stade francés. Totalmente, creo que el scrum fue el que no le dejó hacer más puntos y el que encima les dio varias veces la ventaja. Católica jugaba con la tranquilidad de que podía haber un scrum y podía generar un penal. Entonces, cuando juega con esa tranquilidad, ya sabe que aunque esté a 2 puntos, 3 puntos de ventaja, puede generar de un scrum un penal. Y se acabó. Y ahí ya, con esa ventaja puesta, es muy difícil ganar un partido o darlo vuelta. Tienes que tener mucho juego por afuera, por el desplegado, para poder contrarrestar, no tener formaciones fijas. Universidad Católica es el mejor de los dos equipos que iniciaron el torneo. Marcelo. Javier Carrera, voy contigo, sí, con los protagonistas. Ya estamos con Humberto Chacaltana, felicitado acá por el cuerpo técnico de Católica. Qué final, ¿eh? Intensísima, pero ustedes quizás tuvieron la inteligencia para poder llevarse el partido. Bueno, obviamente fue súper duro, apretado todo el rato. Eran 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, 1 punto arriba, 1 punto abajo. Iba a ganar el que estuviera más concentrado y el que lograra mantener la cabeza fría y defender como corresponde. Creo que eso fue clave. Supimos jugar en la cancha del rival, tratando de arriesgar lo menos posible, y creo que fuimos fieles a nuestro juego y nos resultó. Todos contentos. Por supuesto, y considerando que tuvieron un control de las formaciones fijas que fue muy importante, ¿no? El scrum sobre todo. Sin duda es clave. Para nosotros, sobre todo para los tres cuartos, es mucho más fácil jugar yendo para adelante, y siempre es complicado tener las formaciones fijas. Ahí no hay obtención de pelota, cuesta jugar. Entonces yo creo que en los line anduvimos bien y en el scrum anduvimos muy sólido, y creo que ese es el 80% del partido. Quedan en buen pie con miras al torneo nacional ADO, ¿no? Sí, bueno, siempre nos propusimos desde principio de año que el ADO también, el ADO era el objetivo. Este es un paso, quizás un premio, es un postre anticipado, pero el plato de fondo sin duda que es el ADO. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitamos también a Humberto Chacaltana. Nos preparamos para conversar de inmediato también con José Tomás Barahona, el goleador cruzado. Ya está junto a nosotros. José Tomás, por supuesto, la felicidad es franjeada en esta oportunidad. Puntos claves, yo creo que hay que destacar el tema del scrum, ¿no? Sí, bueno, o sea, el partido fue como lo esperamos, así lo preparamos, y la verdad es que los objetivos que nos pusimos los cumplimos 100% en todos lados. Entonces dijimos, si cumplíamos objetivos no había que hacer una hazaña ni nada, sino que tener paciencia para ganar al final. Este camino se construyó en 80 minutos, pero también hubo 5 fechas muy importantes. Pierden el clásico contra All Boys, sin embargo logran clasificar, se quedan con una semifinal muy difícil y luego esto, ¿no? O sea, el partido... ¡Oh! Todo se logró. ¿Cómo estuvo ese premio? Como el hoyo. No, todo estuvo... ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Tienen que entender, por supuesto, la felicidad, lo que estábamos repasando. No, se preparó todo mucho antes de lo que tú dijiste, o sea, un equipo muy joven.
todo desde las juveniles, desde antes, con los que jugaban antes, una preparación de muchos años. Entonces eso no es desde ahora, es mucho antes. ¿Quedan en buen pie para el torneo nacional ADO que empieza en dos semanas más nomás, o una semana más? Para eso y para el futuro, el equipo que jugó muy joven y eso es lo rico, venimos jugando desde chicos, más los que ya tienen experiencia, eso es lo que vale. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias, Javier. Ahí está entonces José Tomás Barón, el goleador de la Universidad Católica. Muy bien, toda la alegría de los hinchas. Qué beso se llevó Barahona ahí, un efusivo hincha. Bueno, pero todo es entendible, la alegría de ser campeón. Muchas veces no se puede describir cómo lo sienten los protagonistas. Y los jugadores de Universidad Católica están felices, muy contentos, porque no ha sido fácil. Han ido renovando el plantel, todo lo que planificaron, todo lo que trabajaron estudiando el partido les resulta, pero a la perfección, y se imponen como justo ganador, como justo campeón del rugby metropolitano Arusha 2015 en su torneo de apertura. Ha entrado mucha gente, destacar Marcelo, el comportamiento del público. Javier, voy contigo. Sí, vamos a conversar con un Tolío que está en Huerta, goleador de Stade Francés. Lamentablemente no alcanzó, estuvo cerca, así que quizás eso es lo que más duele, ¿no? Sí, porque tuvimos a un paso de ganarla y en mi primera final era adulto y se nos fue. ¿Dónde crees que estuvo la clave? ¿Dónde se pierde el partido? Puta, no le echo la culpa a nadie, por lo que vi el scrum va muy para atrás, el scrum de ellos muy bueno, muy bueno. Para ti, como tú decías, es un dolor especial porque es tu primera final de categoría adulta. Sí. Pero sin embargo, quedas con la satisfacción quizá difícil de encontrar en este momento de que llegaron a la final y se viene el torneo nacional, ¿no? Sí, yo creo que la semifinal con COP fue muy buena, jugamos muy bien y ahora en el central, que es el más importante. Ustedes son un equipo bastante joven, estabas tú y también otros jugadores que están debutando, ¿no? Que tengo 17 aún, está Vera que tiene 19 pero subió recién, está 17. Inti que tiene 19 subió recién, en la banca habían 3 más. Entonces, en verdad, la generación que subió ahora es muy buena. Hay que saber reconocer el dolor, pero por supuesto ponerse de pie, igual que como el rugby, ¿no? Sí, puta, Católica lo ganó bien, nada que decir. Muchísimas gracias. De nada. Ahí estábamos con Cristian Huerta, el goleador del conjunto de Stade Francés. 17 años, dijo chico. 17 años tienen. Impresionante. Yo quería reconocer el comportamiento del público, pero también de los protagonistas, de lo que se estaba jugando y cómo reaccionan. Es decir, el árbitro pedía, por favor, se atienda afuera y lo sacan afuera. Este chico lo entrevistan y con el dolor, con todo lo que significa perder una final, es capaz de reconocer, sí, ganaron bien. El mea culpa, el scrum nuestro no fue lo mejor. Lo que tú viste, lo que se analiza desde fuera, es lo que ellos también ven desde la cancha. Sí, ellos lo sintieron. Sí, todos lo sintieron. Y creo que si agarra su fútbol, te lo va a decir también. Su fútbol lo sintió más que nada. Los pilares de Stade deben estar ahí buscando cuáles sean los keys por los cuales perdieron esos scrum. Gonzalo, te invito, creo que estamos revisando imágenes para tus conceptos finales, ya conclusiones de lo que ha significado este título de la Universidad Católica. Bueno, yo creo que Católica ha defendido muy bien mucho tiempo del partido. Creo que el que propuso el ataque en los últimos 60 minutos de partido fue Stade, pero propuso con sus herramientas, con las herramientas que ellos tienen y que ellos manejan. Además se le suma la salida por lesión de su capitán, del centro, de Felipe Porter, lo cual hacía que sus herramientas sean mucho más importantes para ellos, las mismas que tenían y no tenían otras. Católica, las veces que pudo aprovechar, lo aprovechó, las veces que empezó a jugar, tuvo control de sus jugadores, no cometió penales, defendió bien también sin penales y atacó bien sin penales. Cuando tuvo que sacar la pelota afuera la sacó y consiguió el try de Humberto Chacaltana. Y cuando no cerró el juego, buscó los scrums y en una pelota mojada, pelotas difíciles, los scrums eran todos de Católica e incluso los de Stade también eran de Católica. Entonces eso es una ventaja muy grande, las formaciones fijas que les dio Stade a Católica, para que ellos pudieran con eso tener la tranquilidad de saber que ante cualquier infracción menor, ellos iban a sacar una ventaja al respecto. Muy bien, muchas gracias Gonzalo. Ha sido un placer
haber compartido contigo esta transmisión del básquetbol metropolitano. Básquetbol, gracias Marcelo. Perdón, el rugby. Gracias Marcelo, déjame mandar un saludo más, ¿sí?, a mi equipo, a Gauchos Rugby Club, que hoy salimos campeones de la categoría de desarrollo. Gracias a todos ustedes por la compañía en CDO, el canal de todos los deportes. Universidad Católica se queda con el título entonces del Rugby Arusa, torneo de apertura. A nombre del CDO, gracias, hasta pronto.